For them, that has maybe some expectations is crystallized, but he's been out of the scene for a while, so maybe he saw the lion pick and he was like, "Ah, oh, god damn it! I'm not gonna get to play the clock." I'm like, "Fuck it, I'll just sleep." And even more stacks for him. Oh no, he's in trouble potentially. No cogs potentially though. Here, yeah, no cogs and Krieger actually going back in on the Visage now because he stepped up too far. Crystallized, he can't even get the raise off. The Vi Llama comes back just as quick now. No. Oh, QBFY found himself in a pickle here. A lot of damage, and oh, they have this flow with the poison hit from Parker. Now Schofield trying to run away. There's no more boars on top of him here. Another slow hit. I tell you what, this venomous passive facet from the Dusa is just so good. I have never even considered the other one. Yeah, trying to make something happen. Yeah. No face boost, so it's not always the easiest. Oh, crystallized in trouble. Oh, this one feels pretty easy right now, though. Divine Raindrop Llama, on cooldown. So much damage, and yeah, all he needed was a little bit more, but instead with a TP in from QBF, they should have the damage. He wants to get close enough for the soul, but he can't, and now it's another raise kill. Crystallized, they turn this around for Paliencia, and they desperately needed this turn. Pass it. Now they are going to battle out for the Wizzy Runes here. Has Wait, both stunts on the lion. He got it. I feel like... Oh, okay. A nice try with the branch, but Schofield definitely has the tools to get that one. So double wisdom does trade his life, but it is very much worth it. Here we go. Haste Rune, Primal. Fortnite Man is in a lot of trouble. He doesn't have a 6 to protect himself, so this is surely the end of him. Should be. They are responding. Doesn't have though. The roar just yet. They have a lot of damage, and they'll still get the kill on him now with the roll through. But Parker is here. Doesn't have his ulti, but he doesn't need it just yet. They take him out of the roll for Moonlight. But yeah, with Crystallize showing up, they might have enough. The TP is just in time. They don't have the damage, and Parker, he didn't even TP home. He just TP to the tier 1 top. Juego que en verdad no se detiene en ningún momento y constantemente buscando la forma y man, cuidadito por aquí en rango de torre, Parker no sé si quiere continuar buscando Scofield, el error de Spike, pero aún así lo terminamos empujando perfectamente con el Flame Break en manos de este Batrider, pero ahora Ana lo puede estar muriendo. ¡Uy! El Pingo de hermoso de Scofield, llega el Pulverize por aquí, cuidado, Pango recibiendo algo de castigo, tenemos a Rolling Thunder, no quieren dejar utilizarlo al final de todo, Moonlight sí lo va a terminar haciendo, pero ¿a quién quieres perseguir? Ha caído Scofield en manos de Crystallize que estaba justo por ese sector, mientras también asesinado por ese creep en la parte de su jungla. 10 a 7 por hora. King Jungles que termina fallando el hookshot por acá en contra de Crystallize, haciendo uso de los familiares también para retenerlo un poquito más a este Shadowfin. Pero nada, que Cerdo Bailama muera en las manos de Moonlight. Y ojo, King Jungles, ese hookshot lo ha terminado fallando. No hay mucha mana por parte de Moonlight, pero aún así lo vamos a perseguir porque tenemos el Washbuckle. No ponemos por delante el Shield Crash que va a cargar. Y ahí está la doble kill para las manos de este midlaner. Y el 12 a 7 a favor del equipo de Paliencia. Y sí, son 24 que tenemos ahora mismo en pantalla. Vamos, en contra de Crystallize, a ver, lo están viendo. Sé que está fallando por aquí, pero cuidado, nos ponemos por delante. No le dan rango para que King Jungle pueda colocar el hookshot. Ahí está, llegan los cogs, empieza a rebotar por todos lados detrás de tier número 2, incluso viene el Hexeo en contra de lo que sería Fortnite Man, Finger Hotel, Pulverize lo lanzamos, pero llega con todo Krieger para poder matarlo King Jungle, aunque está sin miedo de 4, aún así no tiene miedo, y mira cómo continúa pegando con todo, y es que nadie lo termina frenando, esta Mercy va a perder la vida, pero se termina llevando a uno, llega Rolling Thunder por parte de Moonlight, bastante bueno, y nada que pueda hacer por parte de Analog, empieza a aguantar un poquito, lo acaban de bajar Scofield de lo que sería el High Ground, pero con esto aún así llega el Stone Gaze de Parker para poder apaciguar las cosas, un intercambio de 2x2, pero Paliencia al menos termina perdiendo a su hard carry en estos momentos. Recordemos que también lo de la Mercy es importante, escuché un flaming lazo por ahí y va a ser en contra de Dabai Lama, que ando a todos a saber qué hacía por ahí Dabai Lama, al final King Jungles haciendo el trabajo de desbardeo, mientras tanto por aquí Parker queriendo robar un poquito lo que sería el tema de los Ancients, tenemos el Stone Gaze para utilizarlo, va baiteando, lo utilizó al final de cuentas, pero no le dio tiempo para el mana para poder regenerar y Parker que va a morir, y llega el Rolling Thunder del equipo ya de Paliencia y muere uno, mueren dos, el Fengar y el Chala para llevarse al menos a uno para el Ultra Kill, para las manos de lo que sería Crystallize, y ahora la bailamos como el último, pero el Flame Break lo va a terminar
alejando, lo va a terminar frenando de lo que era su escapatoria. Ahora sí, ha vuelto a dar bailama. Los familiares que terminan incomodando un poquito, lo terminan frenando. Mule se termina alejando lo suficiente. Y ya con el Wushbaco, ya está pronto, hermano. Ya fuiste, no me vas a ver. Pero Kiñaco dice, no, todavía estoy yo. Para colocar los co, lo van a encerrar, lo va a Strider. Pero mira, Crystal Lines, ahí pegando uno tras otro, la doble kill. Ya le diste un ultra, ¿para qué le das una doble en estos momentos? ¿Qué está pasando con Heroi? De lo que maneja el equipo de Heroi, así que lo van a ver. Cuidadito, los co quería saltar con el Washbuckle. Colocamos un guardito, Finger of Death, de manera inmediata. En contra de lo que sería Cricket, Cricket que podía terminar cayendo. No, ahora sí, el Flame Lazo llega en contra de Parker. Pero lo que sería Reckless Soul, lo van a terminar condenando. A ver si lo van a matar de manera inmediata. Llega el Stone Gage, ahora sí lo van a terminar frenando. Cuidado, empezamos a pegar con todo. Cricket es el primero en morir. Los cocks bastante buenos de King Jungle para frenar lo que sería el avance. Mientras que llega el Pulverize, de buena manera en manos de Ana, los matamos a 1, 2, 3, 4 fuera del escuadro de Palenistí en un momento. Y va a ser Mono y el único que se termina escapando. 23 a 18 el marcador. Este es de Barracas y al final también tenemos la Barraca tomada. Por otro lado, Preparada también. Por aquí, Finger of Death, diré que termina llegando para poder. Oye, ya, y dejarlo en estado crítico a este Batraide que termina retrocediendo. 29 minutos de juego, 23 a 18 el marcador, no se retira. El equipo de Heroi quiere buscar más. Vamos a ver, acá empieza a golpear, repartir golpes en este campo de batalla. Por otro lado, ahí está moviendo Sonico. Mientras tanto, ahí está buscando también Batraide que termina por desaparecer. Ahora sí, el Backdoor Protection se acaba de generar, pero nuevamente los clics que van a llegar hacia esta senda central. Ahí tal cual, y ojito con esto, vamos a estar por acá. Si viene el Baiba por parte ya del Batraide, riega el Arcano Sol bastante bueno, vamos a matarlo de manera inmediata a King Jungle también, pero ha quedado Cricket totalmente relegado en una posición no bastante buena. Llega el Flame Lazo que excedo por parte de Scofield para querer aguantar un poquito el Air Spy. Hermoso Scofield para darle el tiempo al menos para que Parker pueda aguantar un poquito más. Ha quemado la inmortalidad, ha quemado este Softy Mordo en estos momentos. Vamos a ver a la vida en un lugar no tan bueno, pero una vez más lo van a terminar condenando. Y mira cómo pega Parker, derecha, izquierda, la mate, sale el castigo bastante fuerte, quedan solamente tres, pero va llegando el Pulverize de mano de Analog. Y con esto, Crystal Lines puede terminar cayendo. King Jalgos colocando por ahí lo que sería el hookshot. Va Crystal Lines a morir. Cuidado, el Cop también que casi le pasa de largo, pero Moonlight no tiene nada que hacer. Va a ser atropellado por parte de Analog. Y con esto, con daño de Dabai Lama para matar a uno más. Y ahora sí, peleando bastante cerca de la fuente. Tienen que romper la estructura. Los familiares que lo van a terminar frenando. Un bye-bye por parte de Moonlight. Ya está pronto King Jungle, pero al menos tenemos el doble set de barracas. Por parte del equipo de Heroi, se retiró de momento Analog, se retiró también lo que sería Dabai Lama y Sparker el que continúa. Sparker con calma, sabe que no hay recursos de iniciación por parte de Palenistía. Simplemente van cancelando cualquier tipo de jugada. Quieren baitear un poco el Stone Gaze, ¿ah? Quieren meter un poquito el Stone Gaze al final de todo y van a dejar que caiga esta tierra número 3. Molestamos con el Flame Break, Crystal Lines por delante. Ahora sí, te comento que no hay vibes de los jugadores de Palenistía, solamente de lo que sería el Beastmaster, ¿ah? Hay que explorarlo, estamos viendo por acá. Ya terminaban viendo a este Batrider, así que no puede iniciar de una manera bastante cómoda. Solamente queda en este set de barracas para ver si Palencia puede o no darle media vuelta al juego. Ahora sí, Cricket, la Reconosol casteado de buena manera. Vamos todo en contra de esta Medusa, pero lo colocamos el otro sol por un lado. También del otro lado, reposicionamos a Parque por acá con los cables de Stone Gaze. Quieren matar de manera inmediata a Moonlight, que se va al piso. También Cricket, y con esto lo va a cantar de manera inmediata Crystal Lines, que termina reventando el campo de Moonlight. Al GG a favor del equipo de Heroi. Así es, Yolo, tenemos el GG Good Play, la primera victoria contra el equipo de Palenistía.